Menudo escándalo que hay aquí, ¿eh? Sí. Están en movimiento continuamente. Yo llevo de coleccionista 44 años. Todos los coleccionistas nos pasa lo mismo. Llegas a un momento que tienes tanta cantidad de material que no sabes qué hacer con ello. O lo almacenas. Si lo almacenas no lo ves, nadie lo puede ver. Si lo tienes en un almacén, la gente que si quiere visitarlo está todo montonado, no vale. Entonces terminas, todo el mundo termina pues intentando montar un museo. Y eso fue lo que hicimos aquí en Piloña. La Casa del Tiempo es demostrar todo tipo de piezas que tenemos. No solamente relojes, sino herramientas, máquinas, libros. Coleccionamos facturas, cartas de los relojeros a las fábricas. De las fábricas a los relojeros, un huevo de Fabergé que tenemos, que es una pieza muy importante. Tenemos muchos relojes. Sí, claro, tenemos muchos relojes, por ejemplo, con autómatas. Tenemos uno erótico. Autómatas es cualquier movimiento que tenga el reloj continuo. Vale. Por ejemplo, pues un herrero dando martillazos. Bueno, aquí tenemos relojes desde relojes de miniatura, de pulsera, a relojes que pesan casi 250, 260 kilos, que ya son relojes de torre, son relojería ya pesada, que llamamos. Tenemos todo tipo de relojería, y no solamente todo tipo de relojería, sino que tenemos relojería de todo el mundo, porque gracias a Internet, aunque yo soy un poco par con esas cosas, pero bueno, tengo gente que lo trabaja, pues logramos contactar con muchas partes del mundo, y por ejemplo tenemos relojes tiroleses, tenemos relojes de Australia, americanos, rusos. Por ejemplo, los franceses son muy palafarinariosos. Luego, por ejemplo, tenemos a los americanos que son más funcionales. ¿Desde cuándo hemos querido medir el tiempo? El concepto que tenemos de medir el tiempo ahora no es como antiguamente. 300 años antes de Cristo ya hay unos escritos de un chino que hablaba de un reloj que marcaba los tiempos de regadío en las parcelas de, terreno. Que era lo que ellos necesitaban. Sí, claro, en aquel momento, claro. Pero es que era un reloj que cerraba y abría con puertas él solo. Porque si alguien abría manualmente, yo le podía sobornar para que echara más agua a mi parcela que a la de los vecinos. Lo que es el reloj en sí, digamos de torre, que ya empieza a ser mecánico, no marca las horas, sino marca equinoccios, marca movimientos de los astros. Los primeros datos que tenemos escritos son de 1262, siglo XIII. Lo que es el tiempo ahora, llevamos en el nanosegundo, que es la 10 millonésima parte de un segundo. Es decir, es tan muy sofisticado, la gente normal no lo necesitamos para nada. En la relojería hay que tener en cuenta que antiguamente era para demostrar poder adquisitivo. Yo cuando estaba en una fiesta y sacaba el reloj de bolsillo, no era para mirar la hora, era para que todo el mundo viera qué poder adquisitivo. Según el reloj que yo enseñase, si eran oro, si eran plata, si llevaba piedras preciosas, si llevaba filigrana, si llevaba autómatas dentro, pues eso todo demostraba poder adquisitivo. Fabricar un reloj tal cual se hacían en época, en el siglo XIX, XVIII, XVII, es imposible. ¿Es imposible? No, porque le llevaría a un maestro relojero pues un año, dos años a hacer un reloj, él solo. Por ejemplo, este es también que tenemos ahí, este es de 1750 aproximadamente. O sea, ¿y lleva funcionando? Sí. Lo gracioso de estas máquinas es que no tienen desgaste ninguno. Vamos a ver, antiguamente se fabricaba para calidad. Venir a Montecallón, que si lo sé también te digo que cambio mi moto por una de trial, porque me en unas carreteritas, telita, y me dijeron que no me podía marchar de Piloña sin venir a Piloña, tierra de Asturcones, una experiencia única. Lo que te vas a encontrar, pues es todo el trabajo de muchísimos años, de los ganaderos, de las asociaciones de criadores de Asturcón, de vaca casina. Pues esto es el resultado final de lo que es el manejo de este tipo de animales, ¿no? En peligro de extinción. Y a la vez, pues bueno, lo que queremos es también ofrecer al visitante, pues conocer Piloña, ¿no? Que creo que tenemos muchísimo que ofrecer y que enseñar, ¿no? No cabe duda. Pues hablamos un poquitín cómo se creó este proyecto de Piloña, Tierra de Asturcones. Hablamos del territorio donde estamos, donde está situado, hablamos del agua, de los sitios de interés, porque el agua en Piloña es muy importante. Y luego hablamos de la morfología del caballo asturcón y de la vaca casina. Quería resaltar también que esta experiencia está
muy enfocada a hacer una actividad con críos, ¿no? Los críos pequeños, pues en muy pocos sitios pueden hacer una experiencia con los padres. Pues aquí sí que se puede hacer, como podéis ver, el camino es estupendamente sí, para caminar. Perfectamente. Bueno, no, ya me había fijado en el asturcón que tienes aquí, pero veo que está ahí, no sé si es que es la mascota o qué. Y el Otu, Bárbara. Lotu, que es la mascota de Piloña, tierra de asturcones. Y una creación del periodista local piloñés, Enrique Carballeira. Lotu fue un potrín de la Sierra del Sueve, uno de los últimos reductos, uno de los últimos supervivientes de la raza. Se seleccionó por su pureza genética y de ahí fuimos capaces de mantener esas características morfológicas que tenía como raza, ¿no? El asturcón. Finales de los 60, pues empezaron a recuperar este caballo en la Sierra del Sueve, con la colaboración de los vecinos de Borines y de Cerecea. Bueno, yo tengo ganas ya de ver los asturcones, pues Víctor. Venga, tiramos cuando quieras. Qué mejor, Armando, que te lo va a explicar estupendamente, ¿no? Y el presidente de la Asociación de Ganaderos. No es un caballo, es un pony asturcón, por eso la palabra lo dice, porque es un caballo de tamaño pequeño, más que nada para adaptarse a los montes que tenemos aquí, porque es un animal muy rústico, de pata corta, muy fuerte, muy potente, y claro que en los años, por eso se usaba tanto para, en los años de la prehistoria, se usaba tanto para trabajar. Si fuera otro caballo habría que tenerlo herrado y habría que tener este, y un caballo muy duro. Y después que, igual que lo que os comentaría Víctor por ahí arriba, que tenemos aquí la vaca casina también, sí, pues que aprovechen los estones donde no llegan otros animales. Y después con el carácter salvaje que tienen fue porque, bueno, porque quedaron un poco ahí, a ver, en semilibertad o en libertad mismo, y fuimos abajo, pero después son muy dóciles. Pero sí se están usando mucho ya para críos, para aprender a montar, para domar. ¿Ah, sí? Sí, 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 y tienen muy buen... Son caballos que hoy tienen muy buen hueso para los guajes. La primera visita que tuvimos, por ejemplo, ahora este año que empezamos esto, fue Nati Bascal, que vino aquí. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, se fartucó ese correr por ahí detrás de los caballos. A sacar unas fotos para la revista Hola, me parece que era. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis criando asturcones? Bueno, los asturcones aquí ya llevan varios años. Lo que pasa que nosotros aquí había una asociación que después que tuvo durante 25 años aquí con los caballos, y después por motivos de que, bueno, pertenecía a los pueblos de aquí y el pastizal se quedó y marcharon, y quedaron 6 o 7 asturcones que eran del Ayuntamiento de Piloña, y los ganaderos de aquí de la zona pensamos en hacernos cargo de ellos para no dejar desaparecer. Ah, muy bien. Guardamos ahí un terreno para ellos de 30 o 40 hectáreas. Pequeñín, ahí, ¿eh? Sí, ahí, y ahí los tenemos, y bueno, no queremos deshacernos de ellos, y entonces qué mejor forma de darlos a conocer a la gente y publicitarlos un poco. Oye, ¿no se decía que Pelayo andaba con un asturcón? Eso dicen. Cruzaba el río Piloña, y está en el escudo del Ayuntamiento de Piloña. ¿El asturcón? El asturcón con Pelayo y con el escudero. Con el escudero, ¿no? Yo creo que siempre estaría presente el asturcón en Piloña, siempre. Porque hasta en los cuervos del Sidrón ya hay pinturas, así que del asturcón llevará aquí toda la vida. ¿Y qué tiene que tener una vaca casina para ser perfecta? Y otra vaca que se adapta a los terrenos más difíciles, donde no llega ninguna, pues llega allá. Y que ahí es donde se parece, ¿no?, con el asturcón. Claro, en la forma de defenderse en el monte, de cómo se mantienen, de todo esto, son muy parecidos. Lo principal ya la cabeza, porque tienen una cabeza muy guapa. Lo que es la forma de los cuernos, hay pocos vaques que tengan una carina muy corta, una frente ancha, después son de pata corta. Dicen que la vaca casina, que es más grande, y hoy han dicho que dice que es más grande echada que de pies. ¿Ah, sí? Porque abulta más casi cuando está echada que cuando está de pies. Son muy buenos de leche. Antiguamente usábanse para leche, para hacer queso y para trabajar, pero eso ahora ya ha desaparecido.
Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo? Cortando un poco de leña. Uno para aprender y otro para atizar durante el día. ¿En dónde? ¿En la cocina? En la cocina. O sea, que es cocina de leña todavía. Cocina de leña todavía. Anda, aquí tradicional. A la antigua. A la antigua, ¿cómo tiene que ser? La ciudad es ciudad, el pueblo y pueblo. Aquí hay tranquilidad. Allí es correr, correr y correr y correr. Y aquí no se nos mete más que madrileños e ingleses. ¡Esos son listos! Bueno, pues sí, es lo que hay. ¡Hombre! Distribuido, este es el barrio del Corriello. Luego esto que tengo en mi espalda es el barrio de la Cuesta. Y luego hay otro barrio más al fondo, que es donde se termina el pueblo, que es el Tixello. Había mucha ganadería y ahora ya no queda nada. ¿Ya no queda nada? Quedarán, por decirte algo, 20 vacas. ¿Se dedicaba tu familia a eso? Sí. Luego ahí hay una sierra de madera. ¿Y en la sierra trabajaba mucha gente del pueblo? En aquellos tiempos sí. La vida aquí, mucha gente, en todas las casas había muchísima gente. Luego, bueno, la gente mayor fue muriendo, otra gente fue marchando. La ganadería cada vez fue a menos y ahora resulta que quedamos cuatro. Era ir a la escuela, había unos churros colgando por los tellados con unos chelaes que metía miedo. Ya. Y bueno, era venir de la escuela a la una, comer. Yo cogía el cesto para llevar la comida a mi padre a la sierra. Ah, ¿te encargabas tú de llevársela? Sí, claro, era lo que había. Y para la escuela otra vez. Y aquí, pues, en casa había vacas de leche. Y a ponerte a trabajar como un perro desde que llegabas hasta que te ibas a la cama. El que era el mayor, pues, era el que normalmente marchaba para buscar el pan nuestro de cada día. Ahora cada uno sale a su aire. Entonces, no oye como antes que salíamos en pandilla, íbamos para Riondas en un R8, por ejemplo, que tenía yo. Íbamos 6 o 7. O sea, a lo mejor ya veníamos 9. Uy, ¿eso ya? Sí, era lo que había. Era lo que había. Entonces, claro, era la tertulia de la juventud, bueno, de la discoteca, de la sidrería. ¿Lo recomiendas tú vivir aquí? Sí. Vamos. Sinceramente para la salud, sí. Sí. Siempre este aire que se respira y un... No hay el aire de una ciudad que bueno, hielo que hielo, la contaminación que hay cada día más. Aquí en Burines... Se celebra San Roque, Nuestra Señora y San Roque de Burines, que es el patrón de Burines. Esta fue la mejor fiesta de Asturias. ¿Y cómo era antes entonces? Buenísima, con 3.000 personas en ese prado. En esa fiesta se ponía una cucaña, que yo no calito pelau. ¿El palo, el tronco? El tronco. Sí. Se echaba grasa y siempre arriba se ponía un bollo. Y cuando llegaban al rosco y lo quitaban, cuando bajaban se daba un premio en dinero. Oye, ¿lo ganaste alguna vez? No. Nunca subí igual. ¿Nunca? No. ¿No lo intentaste? No. Y la gente, lo que te digo, lo intentaban 20. Hubo años de subir de dos en dos apoyándose para descansar los pies en los costazos. Yo tengo una fotografía de 1818, o sea que ya sería antes de 1818 con bastantes años. ¿Y hace mucho que cerró el balneario? Bueno, como balneario, yo no lo conocí como balneario, porque el balneario, cuando la guerra, lo requisaron por cuartel. ¿Y de qué época me estás hablando, más pues o menos? Pues de 1873, fue cuando se fue declarada de utilidad pública. Y a partir de ahí, pues ya fue el balneario cada vez a más, hasta que lo requisaron cuando el agua nace ahí dentro. Ahí. Ahí sale el manantial, ahí dentro. Es un agua medicinal, un agua que era, vamos, que era para el balneario, venían aquí a tomar el agua y cosas de esas. ¿Y qué significó el balneario para Burines? Pues el balneario, pues mira, esa casa que está ahí se llamaba La Fondina, o se llama. Era un bar y era una fonda. Hay otra que está ahí más abajo, que ya cayó, que se llamaba La Fondona. Y otra que se llamaba La Fonda junto a la iglesia. Y esas casas todas estaban con la gente que venía aquí, los que
no querían venir al balneario, porque claro, el balneario de aquella sería caro, pues venían a las fondas igual a tomar el agua. O sea que eso significó que el pueblo tuvo muchísima turismo, ¿no? Eso, mira, claro, al balneario venía la gente de mucho dinero. Echabas en una herida, la tapabas con... ¿Qué tuviste aquí, una herida? Aquí una cortada grande, pero era bastante... ¿Lo utilizaste ahí? Me dieron unos puntos ahí... Y solo con taparlo ibas ahí, mira cómo curó. Y no, curó perfecto. Curó perfecto, no se notaba nada. ¿Y eso nada. Era el agua? Eso era el agua. Entonces, son 9 días los que hay que tomar el agua. Ah, eso no me lo habías contado. 9 días. ¿Y eso es así, matemáticas? Sí, son 9 días. No, eso, 9 días y parar, y luego sí, era en mayo y en septiembre. Ah, los mira. Mejores, o sea, que la cuando más fuerte tenía el agua. ¿Y cómo sería el día que se abrió el balneario? Porque me imagino que habría un montón de gente, bueno, ¿no? Pues, creo que el día que se abrió, inauguraron el tren desde Nava a Infiesto, que no había tren. Y luego vinieron en coches que serían de hasta aquí, que la carretera la abrieron hasta aquí, nada más. O sea, la abrieron para eso. Para inaugurar el balneario. El agua es la misma. Hay gente que digo, no, que sí tal. El agua es la misma, lo que pasa es que esta agua tiene olor. Huele a, es como una calle helada o por ahí. Huele, tiene un olor a azufre y eso. Entonces, esa agua lo único que se hace es pasar por unos filtros de carbón activado y de arena. Y para quitarle más, para aquí, a lo mejor y ese olor. Y una torre de aireación. Y se quita el olor y todo. Muchísima atención porque era un avellano montés y decía la gente que no daba avellanes y daba avellanes, sí. Sobre todo en los derrames que bajaron. Mira cómo subieron buscando lo que tuvo, como tenemos de todo. A los pequeños que vengan hasta aquí, los grandes que vengan hasta aquí, hacemos escala aquí y pum, ahí vamos hasta Valleval. Uh-huh. Y luego ya desde Valleval pues miramos a ver si se puede volver a subir o simplemente Hola, buenas. Anda. Hola. Buscando la cueva del Sidrón. ¿Está por aquí? Pues sí. Estoy cerca ya, ¿no? Estás casi al lado. A ver, que caminé ya un trecho. Digo, sí. No me puedo ir sin encontrarla. ¿Dónde la tengo? Pues mira, está ahí mismo ya. Sí. Estamos viendo nosotros una de las entradas de agua de la cueva. ¿Así que conocéis bien la cueva? Sí, la cueva por dentro no, porque no se puede entrar. Pero... ¿No se puede? No, está prohibido. Está en zona de protección arqueológica. La cueva del Sidrón se hizo famosa pues por los neandertales, ¿no? Por el descubrimiento de los neandertales. Una especie prima nuestra, como quien dice, de la cual tenemos muy pocas noticias, y sí, se hizo famosa pues precisamente por eso. ¿Y por qué se llama la cueva del Sidrón? Pues por la zona, es la zona. La verdad es que etimológicamente no sé de dónde viene, pero todo lo que se llama del Sidrón es relacionado por la zona. Restos de Neandertal no hay demasiados, tampoco. Y ¿en el mundo, no? En el mundo no hay muchos restos de Neandertal. Hay que tener en cuenta que es una especie, hasta donde yo recuerdo, que es europea. O sea, es una especie propia de Europa, nada más, ¿no? Yo soy de ciencias, me gusta mucho todo lo que es la historia del hombre y tal, en general. Y bueno, estamos haciendo un proyecto pues precisamente con este motivo, aprovechando este motivo tan importante. Hace unos años encontraron unos restos y bueno, no se sabía muy bien. Como aquí hubo... Estas cuevas se usaban casi siempre para refugio en la posguerra y en la guerra civil y en la posguerra, ¿no? De hecho, tienes la cruz ahí que luego podemos ver, ¿no? Y entonces, bueno, se encontraron unos restos. Se llevaron pues primero a la Guardia Civil, creo que se había hecho hasta un levantamiento como si fuera, pues como si hubiese sido un homicidio o algo así similar, ¿no? Y luego posteriormente se dieron cuenta que esos restos eran mucho más antiguos y entonces ya empezaron a hacer las excavaciones. Pero mucho, mucho, mucho. Pero muchísimo más. Pero muchísimo porque más hablamos antiguos. ¿De cuántos años?
Pues la datación ahora más exacta está entre los 45.000 años, más o menos, aproximadamente. Se encontraron, pues, si no recuerdo mal, eran un total de 13. Pues, hombre, está muy bien, ¿no? O sea, 13 restos de 13 individuos, entre jóvenes, adultos y niños, pues los encontraron en una zona muy somera, precisamente porque no era, parece ser que no era donde ellos estaban habitualmente, sino que fueron introducidos por un torrente de agua. Ellos parece ser que se pudieron quedar atrapados en una situación cotidiana, pues se refugiaron por lo visto a lo mejor en la cueva o algo, se quedaron aislados, tuvieron que, pues se vieron forzados, se encontraron los restos de canibalismo, pero un canibalismo no un canibalismo ahí ya, que no es inhumano que ni nada, era que, como que no les quedó otro remedio, vamos a decir, pues por necesidad, y luego pues vino agua y seguramente lo posó sobre la zona donde se encontró, que ya se encontraron perfectamente los restos, además por lo que se decía cuando eso en los periódicos tal, se los encontraron, llegaron a la cama y lo encontraron ahí, las mandíbulas, me parece que fue una de mis mandíbulas lo primero que encontraron. Madre mía, vaya susto. Y pues sí, me parece que sí, vamos, parece ser que encontraron junto con los restos de los neandertales, pues encontraron herramientas que ellos utilizaban, que tienen mucha importancia, por ejemplo encontraron herramientas de sílex, que es por lo visto es muy importante porque el sílex de esta zona pues parece ser que tenía mucha importancia en la época de los neandertales. Y bueno, pues sí, eso, encontraron esas herramientas y luego encontraron también restos de animales. La cueva es grande, tiene, me parece que son, pues entra aquí y sale en el pueblo de abajo, que es Bayobal. Sale muy cerca ya. O sea, que hablamos de mucha distancia. Sí, me parece que es entre 600 y 800 metros la galería principal. Y tiene varias salidas. De momento hicieron esta excavación, creo que quieren seguir excavando por la zona y tal. A ver, hay muchas cuevas, esto es todo calizo, y supongo que si se excava aparecerán más cosas. Bueno, nosotros lo que hicimos fue aprovechar el tema este, la tirada que puede tener la cueva del Sidrón, ¿no? Para que la gente lo conozca, y planteamos un estudio de la biodiversidad, flora, fauna y tal, y bueno, pues teniendo en cuenta una frase que hizo Cándido, muy buena, que es donde lo que ellos observaron, pues lo tenemos hoy en día. Pisando, guiando las pisadas de los neandertales, recorremos una naturaleza, un entorno que ellos han estado pisando antes. Lo que estamos descubriendo, pues, es una zona muy, muy rica, muy diversa, que como también, bueno, y por eso también Iván está interviniendo, porque de la zona conoce perfectamente, como estáis viendo, como biólogo que es, pues estamos viendo que en una zona muy, muy concentrada vemos un montón de ecosistemas muy importantes. Un poco el trabajo que tenemos nosotros, aparte de descubrir la biodiversidad, es también darlo a conocer a institutos, a zonas, siempre también tratando de que respete la naturaleza, lo que hay. Solamente hacemos una ruta a través de un camino, y ahora lo que estamos mirando es la posibilidad de hacer una segunda parte hasta el pueblo de Bayobal, porque tiene otros paisajes, otro tipo de especies diferentes que queremos redescubrir. Vas a salir de aquí, vas a ver prados con matorral. El matorral está ganando los prados, ¿no? Una zona ahí de matorral un poco más densa, porque era un bosque que posiblemente pues se deforestó, se quemó, y se quedó ese matorral. Un poquitín más allá, lo que aprovechaban los paisanos, los castañeos. Robles, castaños, muy guapos, crecimientos muy grandes, muy altos, para utilizar sobre todo la fruta y sobre todo, además también, no se ven cuerrias, pero a veces ¿qué son otros. ¿Cuerrias? Cuerrias es donde reunían las castañas para poder usarlas más adelante, no había neveras, era la nevera de su época, ¿no? O sea, tenían ahí, lo metían, y en octubre, noviembre lo metían ahí, y en enero todavía seguían teniendo esas castañas para poder comer, ¿no? Y luego, pues eso, todo siempre arroyos, vas a ver que hay muchos arroyos, por eso se forman todas estas cuevas. Bárbara. ¡Hombre! ¿Qué tal has dormido? Genial. ¿Estás cansado, no? Sí, muy bien. Bueno, me alegro. Es
un sitio tranquilo este. Yo hace 8 años vivía en Madrid. Llegamos aquí porque yo tengo un primo que tiene otras casas rurales también ¿por en esta San Román, zona? Sí, a un kilómetro y medio. Y me dijo, mira, sabemos de una casa que tienes que rehabilitarla, que tiene unas vistas espectaculares a los picos de Europa, y yo creo que te puede encajar un poco en lo que estás buscando. Siempre me ha llamado un poco la atención el tema del turismo rural, porque yo creo que Asturias puede ser un referente en turismo. Lo tenemos poco explotado, y sobre todo el turismo extranjero, que por ejemplo este año el 80% de la gente que tenemos viene de fuera de España. Sí, nos gustó mucho el sitio, sobre todo por la tranquilidad del pueblo de Valles, y nos lanzamos a esta aventura, y la verdad que hasta el día de hoy estamos muy muy contentos. Nada, te doy las llaves. Pues nada, y hasta la próxima cuando quieras. Ya sabes, y encantada ya. Y espero que la hayas pasado bien. Sí, me lo he pasado fenomenal, y lo que me queda. Bueno, venga, kilómetros. Venga, hasta luego. Chao. José Antonio, ¿así que este cuadro lo pintó usted? Sí, sí. Es su casa, ¿eh? Sí, sí. ¿Hace cuánto que la pintó? No, este va mucho tiempo. ¿Este hace mucho? Sí, sí, qué sé, a lo mejor lo ve. 20 años igual, porque tenía un tractor en ese pequeño. Está, eso era debajo de ese árbol de ahí, está el tractor. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Sí, nada, ahora lleva tiempo que no pinto, pero bueno. Sí. ¿Desde cuándo lleva pintando? ¿Puedo dejar el cuadro sí, aquí? Sí, unos días. Desde que era crío. Habrá muy pocas casas que no tengan cuadros míos. Si pinto a una persona, es muy difícil que me salga como la cara y los retratos los rasgos, no le salen muy bien. Pinto caballos, lo que sea, flores, lo que... Pues sí, sí, paisajes, animales, sí, flores... Sí, lo que sea. Sí. Ah, en las paredes pinté aquello de allí, que es el pueblo visto de allá, que me lo dijeron que si yo lo pintaba. Teníamos pintado una acuarela y dijeron, me vieron que si yo lo pintaba. Bueno, pues cuando íbamos a la escuela dibujaba bien y el maestro que teníamos gustaba mucho así que dibujáramos. Había tres, había uno del pueblo San Román y otro que ya murió y yo, los que dibujábamos. Que eran los que destacaban, sí, ¿eh? Sí, yo seguí dibujando y seguí pintando. Lo que pasa es que no, aparte que ahora ya no tengo ganas, tampoco tengo tiempo. Oye, me comentabas antes desde la ventana que había una movida aquí en el pueblo tremenda con conciertos, música, que escuchabas muchas veces desde casa. ¿Y por qué hay tanta animación en este pueblo? Pues ya va unos años que hicieron una asociación. Hace unos años estuve en Valles, en uno de los festivales de cortos que organizáis en la Asociación Boca Negra. Me sorprendió la cantidad de gente que había. ¿Seguís con actividades? Sí, seguimos haciendo actividades, principalmente conciertos. El festival de cortos hace unos años que dejamos de hacerlo porque era imposible abarcar tanto ya, pero... Bueno, es que había mucha gente. Sí, sí, tiene que haber una persona que lo lleve y claro... No podíamos, era imposible cada uno. O sea que ahora os estáis centrando más desde hace unos años en los conciertos. Sí, sí, mínimo uno al mes hacemos un concierto. Eso es lo que básicamente hacemos ahora en la asociación. ¿Hace cuánto tiempo que está la asociación en activo? La asociación en sí desde el 2008 llevamos haciendo conciertos. Unos años antes ya se hacía algún homenaje, concierto homenaje, porque nació por la muerte de Pepe lo llamaban Boca Negra, un vecino de aquí de San Román, muy conocido en el mundo de la música, y entonces se hacía un festival a raíz de su muerte al año, y después ya en el 2008 arrancaron con la asociación. Sí, la gente se sorprende mucho, claro, es que llegas aquí, un pueblo pequeñín, los conciertos se hacen como si dijéramos en una cuadra casi, bueno, está muy acondicionada y está muy bien, pero bueno, en principio era un garaje donde guardaban trastos. Lo que nos gusta en la asociación es que, claro, por ejemplo, en la directiva hay gente muy diferente, a cada uno le gusta una cosa y lo que nos gusta es... ¿Y vais aportando? Claro. Cada uno aporta el estilo que le gusta y vas trayendo gente muy variado, desde música clásica, hubo flamenco, jazz, blues, música asturiana. O sea, que vais tocando realmente todos los palos. Intentamos eso, abarcar todo. Pues aquí te viene gente, puede venirte gente de Oviedo, de Pola de Lena, de yo qué sé, de cualquier parte de Asturias, de Madrid, de fuera de Asturias también viene mucha gente. Pero viene de fuera de Asturias porque lo conoce, porque da la casualidad que porque pasa lo conoce, por aquí. A lo mejor son gente que
sigue a un grupo y coincide que toca aquí, y entonces, porque muchas veces tenemos grupos que hacen dos conciertos en España, tres, y entonces, claro, hay gente que los madre, sigue. Pero Ana, si me dices que es una asociación que en la que no estáis por dinero, sino por gusto personal, por sí. Bueno, por satisfacción y porque el pueblo tenga vida, esa gente que viene, digo yo que tendrá que cobrar, ¿no? Sí, la verdad es que ahí tenemos que agradecer la asociación a Jorge Álvarez Nava, porque vamos, él fue técnico de sonido y entonces conoce mucha gente. Ah. Y, pero claro, él negocia que vamos. O sea, que es un negociante maravilloso. Porque claro, hay que decir que somos asociación. Entonces, claro, los músicos no cobran lo mismo viniendo a la asociación que si fuesen a dar un concierto a cualquier local. Pues ahora somos alrededor de 200 socios. Los socios. Que tienen una cuota también, sí. Supongo. El socio paga 25 euros al año. La reacción que hubo en el pueblo, pues yo no sé si al principio a lo mejor hubo alguien que dijera, ay, pues no me gusta que haya esta actividad. Hombre, eso siempre hay un poco de... Siempre está la gente un poco reacia a las cosas nuevas. Pero no, enseguida vieron que es una vez al mes, más o menos, que procuramos empezar en hora y no acabar muy tarde. Y entonces tenemos que darle muchas gracias al pueblo, porque estamos aquí gracias a ellos. Estamos muy unidos, la verdad, cada uno tiene su pequeña función dentro de la asociación. Trabajamos todos, muy importante, sin recibir nada a cambio. No tenemos ningún afán de hacernos ricos ni de ganar nada con esta asociación. Simplemente la hacemos porque nos gusta la música y que el pueblo tenga vida. Está paello hoy, ¿eh? Está rico. Vaya día, está más día estupendo bueno. Para la sidra. Exactamente. ¿Eres de aquí? Sí, 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 yo soy de aquí, de San Miguel. Yo soy Santo Domingo. Ya notaba yo algo ahí. Sí, sí. Hay que venir a las raíces siempre. Hombre, eso siempre. Así es. Bueno, la vida es totalmente distinta, pero bueno, tampoco... Nosotros tratamos de amoldarla a nuestra manera de ser de aquí, ¿no? Y nos juntamos mucho los asturianos, tenemos un centro, que es el Centro Asturiano de Santo Domingo. Ah, claro. Sí, desde hace 10 años. Y bueno, y mucha gente se está incorporando, gente de allá, que le gusta mucho la comida y la bebida de aquí. Hombre, la nostalgia uno siempre las lleva contigo allá. Cuando estás allá, sientes nostalgia de Asturias, pues claro... Naciste aquí, viviste muchos años aquí, tienes muchos familia, amistades, y claro, esto lo echas siempre de menos, ¿no? No cabe duda que Asturias amarra mucho. ¿Y cuando están aquí, también siente nostalgia de allí? Bueno, no, porque como estoy poco tiempo aquí, pues la verdad es que no echo de menos los Antonios, ¿no? No es duro lavar a mano en el bueno, lavadero, pero ¿eh? Eso, soy reina, mira, de la que vine para aquí había otra fuente y lavábamos el agua que escurría de beber las vacas, ponía allí un barcal y allí lavaba. No teníamos agua en casa, teníamos que traer los calderos, pero claro, era muy guapo porque íbamos a la fuente, las vecinas, nos veíamos unas con otras, charlábamos y luego ya cuando metieron el agua ya pusimos el lavadero y luego ya tuve una lavadora de esas que no sé... que solo para lavar, y luego lo tenía que arreglar en el lavadero, y aquí crié tres hijos, bueno, el pequeño tenía 4 meses cuando me fui de aquí. A los 15 años me vine de Extremadura, y vinimos a vivir a una casa que está al terminar esta carretera.
y ahí conocí a mi marido. El pueblo eso de la daba pena, era muy bonito, pero estaba todo sin asfaltar, muchas vacas corriendo, llenaban todo de porquería, a lo mejor acababas de barrer y venían, luego me venían los críos llenos de puercos de la calle, tenía que lavar ahí en el lavadero, no me secaba la ropa. Bueno, pasé muchas odiseas aquí, pero bueno, fui muy feliz. Y cuando llegó con 15 años, el choque de repente choque de llegar a Extremadura... Y del pueblo que viene, de Olivenza, que es un pueblo... ¿Cómo es? Que hay que quitarse el sombrero. Mira, la primera vez que probé la sidra me dio un asco y ahora me encanta. Sí, luego mi padre me decía, tú ya no sabes hacer comida... Porque solo haces comida asturiana, porque claro, yo me vine para aquí, entre todas las asturianas, yo hablaba asturiano como ellas y todo, y muy bien. Te voy a contar una anécdota. Cuando veníamos en el tren, pues al venir por Mieres, veníamos mis padres, mis hermanos y yo, y dijo un señor, señora, haga el favor de dejarme pasar, que voy a ver a los guajes. Y dijo mi madre, hija, ya sabemos cómo se llaman los guarros en Asturias. Un placer conocerla. Igualmente. Me ha encantado la charla, ¿eh? Igualmente a mí contigo. Vale. Madre mía, qué vale. Gusto. Vale. Hasta luego. Vaya huevos que lleva ahí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué son de casa? Sí. ¿Cómo se nota la diferencia, hombre, del sabor de un huevo de casa, eh? Y al cascar, los compraos, en la clara como si fuese agua. Y ¿Sí? Eso no me había fijado yo. Sí. Y estos ábrenos y queda la clara ahí más... Además... ¿Más compacta? Sí. Comen cocido, comen... ¿Comen remojado. Cocido? Sí. ¿Comen mejor que yo las gallinas? Sí. El cocido que me sobra, país. ¿Y cómo se vive aquí en el pueblo? Bien, hay mucha gente que casi todos están retirados, jubilados. ¿Entonces que hay mucha gente mayor? Sí, de estar todos los días sobre 50, en lo que es Soto y la Villa, no la parroquia. Hay gente y viene gente de fuera, vienen gente que compran casas, que están a la venta y bueno... Aunque no estén todos. O sea, que está viniendo mucha gente de fuera de Asturias o de otros sitios de Asturias. No, de fuera de Asturias y ingleses, sí. ¿Y hablan español? Ay. ¿O asturiano? Algunos no. Hay unos ahí en el barrio de allá que yo sufro porque no son a... Hables con ellos y no te entienden. Oye, cuéntame alguna cosa así de cuando tú eras cría aquí en el pueblo. Ay. Éramos muy pericos, ¿eh? Bueno, como tiene que ser. En la escuela... Había veces que estábamos 9 de rodillas. De los castigados. Sí. 5 para una parte de la maestra y 5 para y 4 para la otra. Entonces, mirábamos así y nosotros mirábamos para donde estábamos nosotros. Y la misma Ana y yo éramos muy cabrones. Siempre andábamos haciendo el canelo. Y a lo mejor hacíamos, o que tirábamos a la maestra del sillón, ¿eh? Y iba y agarra y hacía una... Copias 5 veces la lección. Eso en casa. Una ponía tirites aquí para que no la pusiera de rodillas, pero no hacía caso. A mí una vez tanto me la calenté que en vez de ponerle me así, puso me junto a la puerta. Ya dijo, para allá, pero lejos. Pero todavía miraba para atrás.
No, no, y después ir a bañarnos al río. Y mi madre compraron un molino ahí arriba y edificaron la casa encima. Entonces molía, y molíase muchísimo, ¿eh? Y no sé lo que cobraba, porque no me acuerdo lo que cobraba. Muy poca cosa, la mitad de las veces... Igual lo regalaba. Y después tenía dos o tres vacas, porque nos gustaban los animales, y yeguas en Polmonte. Y de eso, bueno, de lo que mi padre ganaba, porque del otro... Antes bajaban la leche en un carro y un mulo a Lorrín, a Infiesto, donde se entra pa acá en la carretera de Infiesto para acá. En el burro, no sé, unos ganchos que ponían encima de la albarda, colgando los bidones uno por cada lado. Y si había más, colgaban dos. A mí me gustaban mucho los cabres. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? No lo sé, porque iba para ahí, para un pueblo que ya no vive nadie, que se llama La Pan de la Mazca, y estaba allí con los mis primos, mayores que yo, pero bueno, la pequeña no, era dos años menos que yo, y tenía ovejas y cabres, y yo pasaba allá las semanas. Y después un día dije a mi padre que yo que quería cabres. Fui y compré un rebaño de 20, así. Mira, oye. Sí, no pienses tú. Y solteles en esta peña que se ve ahí. Andaba por ahí igual que... Ah, si me manden ir ahora, la cosa es que una vez parió una ahí que era así y subí porque faltaba el cabrito y había comido el zorro, el reposo. Empiezan a darme voces desde Soto, bájate de ahí que te vas a matar. Y digo, ¿qué me voy a matar? Y subí y encontré los huesos. Cuando mi padre entraba a las... iba a turnos, verás. Teníamos nada más que dos camas y dormíamos en la habitación de ellos. Y entonces él a las 10 así iba para cama y nosotros teníamos que ir también. Iríamos para la cama y una a la otra. ¡Shh! ¡Calla la boca! Nada. Un día levántase, la primera vez que me había pegado mi padre. La misma era cuando, como yo, tres años menos que yo, metióse debajo de mí y los correazos cayeron a mí. Vi muchísimos hórreos. Sí, hay muchos. Yo páreme que debe de ser el pueblo de Asturias que más hórreos tiene. Debe de tener 20 y pico. Antes se metía todo lo de la labranza en los hórreos. El maíz, las patatas, las nueces, las avellanas, ajos, cebollas, y se metía todo allá. Arriba en el monte donde les cogíamos, los que más cogíamos, todos los días la burra, dos o tres sacos de avellanas a bajar esa porción. ¿Y luego qué hacíais con tanta avellana? Metíles en el hórreo. Les bajaban aquí al bar de Selmo, que se llamaba, y viven para casa de Cardín, que pareme que les mandaba para Barcelona. ¿Y hoy en día la avellana se sigue recogiendo también en la zona? Sí, pero bueno, ya mucho menos, ¿eh? Porque la juventud no mira ni país. Tarde quedó hoy, ¿eh? Buena, buena. ¿Puedo sentarme un ratito? Sí, sí. ¿Qué es que hace tanto calor? No cobro nada. De momento, ¿no? Sí. Vaya guapo que es Espinareu. Es el pueblo más turístico. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y eso por qué? Por guapo, porque ¿eh? Porque tiene un área recreativa arriba y tiene muchas rutas para ir. ¿Y cómo se llaman las peñas estas de que bordean el pueblo? Esta la Peña Soto y esa la Cuesta la Villa. En Espinareu hay de todo, pero dinero. Algún tiempo tenía mucha trucha, ahora nada. ¿Ah, ya no tiene trucha? Sí, tiene, pero muy poca. Bajaban todos los días 25, 30 kilos de truches o más a Infiesto, a venderlas allí en los bares. De aquella estábamos todos en paro. Yo tenía 18, 20 años, 20 y tantos. Aquella yo les invitaba por un domingo y el mismo domingo cogía les truches. Seguro que les pescaba. ¿Y los inviernos los recuerda duros aquí, sí, de joven? Sí, la riada fue
en septiembre del 38 y llevó el puente y quedó como a un metro de la esquina de la iglesia y había un cementerio ahí, un lavadero y unos árboles, una haya, un fresno muy, muy gordos. Y los se lo llevó también todo. Y por detrás había un camino, llevó el camino, el cementerio la mitad, y quedaban los restos, se veían las sepulturas con los restos. Uf. Unos que eran pobres y iban abajo, según se pasa al puente, a la escuela que era de las hembres, a por comida. Y él ya iba a pasar, pero uno con un rastrillo de madera cogió al rapaz. ¿Y lo agarró? Sí, luchó para atrás. Lo arrastró, ¿no? Y en ese mismo tiempo. Qué suerte entonces, ¿no? Se hundió el puente. No, inglesa. No. Ah, inglesa. ¿Tú también? Sí, sí. ¿Y qué hacen aquí? En Espinareu. Nosotros vivimos aquí por 3 años. Mi corazón es siempre en Asturias. Mi marido, Francia. Pero yo aquí en las montañas. Gente siempre en la calle. En Francia no hay. Siempre hay gente y hola, ¿qué tal? Esto es muy típico aquí. A los asturianos y a los españoles nos gusta hablar con la gente. ¿Cómo aprovechas el tiempo, Enrique, aquí pues, trabajando? Sí. La verdad que está la tarde preciosa. ¿Y se dibuja igual en papel que en el iPad? Hombre, igual que el papel, yo creo que nunca es, aunque según avanza la tecnología, la verdad que están saliendo pues eso, aparatos y artilugios que cada vez te permiten pues eso, una mayor fidelidad. Por ejemplo, al imitar el lápiz, en este caso, pues bueno, es casi perfecto. Esta es una ilustración para... son una serie de cuentos que me envió un escritor con el que colaboro mucho últimamente, con Xavier Frías, y bueno, pues me mandó esos cuentos y estoy haciendo una ilustración para cada uno de ellos. Y bueno, este en concreto es para uno que lleva por título El abuelo invisible, si no recuerdo mal. Soy de Infiesto y nací en Infiesto, pero digamos que la familia por parte materna es toda de aquí, del pueblo, pues tanto abuelos como bisabuelos. El recuerdo que tienes, incluso los recuerdos que no son tan agradables, pues bueno, se suavizan, se endulzan y bueno, sobre todo pues cuando son temas de infancia, te queda una relación muy especial, muy especial con la zona. Bueno, en aquel entonces la verdad que estaba más animado el pueblo, porque bueno, había más chavales, más infancia, y pues, teníamos lugares de juegos, de hacer alguna trastada también. Hombre, tengo algunos recuerdos pues, del día de la fiesta, que bueno, había muchísima animación. Y sí que teníamos una pequeña pandilla, pero también hay personas que están apostando por volver a vivir, incluso bueno, extranjeros que se animan, sí. Porque hombre, les llama la atención el paisaje y bueno, la verdad que se están animando mucho. Y bueno, hacía falta un tirón más. Cuando veníamos de fin de semana o venía algún día, pues sí me gustaba traer el material y eso, y dibujar, escribir algo, pero bueno, sobre todo dibujar, ¿no? Era un momento... Además recuerdo que a mi abuelo, que se llamaba como yo, Enrique, le hacía mucha ilusión, le gustaba mucho verme dibujar porque él era algo que le encantaba. Casi todas las obras que tengo que se...
digamos que se ambientan en zona rural, siempre está Espinareu de fondo. Aunque no lo mencione, yo la imagen que tengo en la cabeza siempre, cuando escribo, cuando dibujo o hago cualquier cosa o creo cualquier, siempre, claro, es la referencia que tengo. Ayer, precisamente, estuve en Montecayón y vi una de tus creaciones, Alotu. Alotu. En la camiseta. Sí, claro. Sí. Sí, esa bueno, fue una apuesta del plan estratégico que se puso en marcha aquí en Piloña, pues nada, el año pasado. Y pues decidieron que querían, pues eso, tener una mascota y apostar por, bueno, hablaron conmigo y estuvimos ahí puliendo un poquitín al caballo, al Otu. Si yo tuviese que expresar un deseo, pues hombre, me gustaría que estuviese, pues, un poquitín más poblados los pueblos, que hubiese gente que de verdad pudiese vivir durante la semana también, que tuviese ocupaciones y un poquitín a lo mejor más aprovechada la zona rural, ¿no?